Buenas, mi nombre es Leslie Duarte, del Departamento de Ingeniería en Redes Inalámbricas en Syscom. En el día de hoy vamos a estar realizando un video sobre cómo realizar el reset en los radios modelos B5, B5C y B11 de la marca Mimosa. Previamente, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a nuestra tarjeta de red, a la configuración y en nuestra red Wi-Fi. En mi caso yo puse el IP 192.168.26.10. Pueden usar el terminal que ustedes deseen, excepto el 1, que es el que vamos a estar usando para entrar a radio en el proceso de reset. Entonces, otra cosa que tuve en cuenta es que en un TXT anoté el número de serie de radio que también posteriormente vamos a estar utilizando. Entonces, ya dicho esto, procedemos a lo que son los pasos para realizar el reset. Lo primero que debemos hacer es desconectar nuestro radio de su alimentador PoE, o sea, lo dejamos sin alimentación durante aproximadamente 5 segundos. Pues en campo, lo más práctico pues va a ser para ustedes desconectarlo directamente de PoE, o sea, no es radio, sino le quitamos el alimentador directamente al inyector PoE. Pero como estoy aquí en laboratorio, o sea, me queda cerca, no es problema. Entonces, ya pasados estos 5 segundos, vamos a volver a conectar y vamos solamente a esperar a que nuestro radio reinicie. Una vez nuestro radio haya reiniciado, va a estar emitiendo una señal Wi-Fi en la que va a decir Mimosa R y va a tener tres dígitos, que son los tres últimos dígitos del número de serie de nuestro radio. De esta forma vamos a estar identificando la red Wi-Fi que emite nuestro radio. Si yo accedo aquí ahora a la Wi-Fi, o sea, muchas veces me va a poner quizás Mimosa R, o sea, la señal Wi-Fi de radio, pero muy probablemente sea la señal que quedó de cuando estaba conectado, o sea, solamente quedó el registro. Es importante si checar que nuestro radio pues haya reiniciado, y una vez que reinicie, pues sí, ya estaremos buscando la señal Wi-Fi. En este caso, como que estoy pues cerca, solamente estoy checando el LED del power. Acaba de dejar de blinquear, ya está fijo, por lo que ya es aquí nos aparece la señal. Entonces le vamos a dar clic y le vamos a decir conectar. Es importante que si sí verifiquemos que realmente estemos conectados en la señal Wi-Fi. Entonces, sí puede tardar unos segundos, no desesperarnos por favor, hasta que nos confirme que estamos conectados a esa Wi-Fi. Ok, nos acaba de aparecer que ya estamos conectados. Entonces abrimos una nueva pestaña y entramos a la dirección 192.168.26.1. Recuerden que previamente le habíamos dado a nuestra tarjeta Wi-Fi una dirección IP del mismo segmento. Nos pide el número de serie. Aquí lo tengo porque ya previamente se lo había puesto también. Y le vamos a dar solamente en el botón Reset. ¿Qué nos quedaría aquí? Pues bueno, esperar solamente el countdown, y luego que el countdown pues termine, procedemos a probar que si nuestro radio haya quedado regresado valores de fábrica. Bueno, ya completó el reset. Ahora, para checar que si haya quedado el reset de fábrica, ¿verdad? Vamos a conectarnos directamente
a nuestro radio. Me conecto aquí el patch cord blanco y pongo mi segmento de red del LAN, o sea, mi VRAN del LAN en el mismo segmento de red de radio. Recordemos que los Mimosa vienen con la IP de fábrica 192.168.1.20. Puse yo a mi máquina la 1.10. Ok. Entonces vamos a probar aquí. 1.20. Y aquí nos aparece nuestro radio listo para reconfigurar, puesto que está en valores de fábrica. Espero que este video les sea de utilidad. Y visítenos en nuestro canal para estar accediendo a otros videos que también estoy seguro que les serán de utilidad.